capturado en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso César, alias Plinio, quien es acusado por las autoridades de varios homicidios en el departamento del Magdalena. Mediante labores de registro y control a persona, las autoridades policiales lograron la captura en el barrio Buenos Aires del corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso César, a José Mendoza Jiménez, alias Plinio, quien al verificarle los documentos de identidad presentó orden de captura emanada por el juzgado segundo penal del circuito especializado de Santa Marta Magdalena. Según la información oficial de las autoridades locales, alias Plinio está sindicado de ser el presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, siendo víctima Orlando de Jesús Castro Escobar, personero municipal de San Ángel Magdalena, y cuatro menores de edad. Asimismo, de los indígenas chimilas, Samuel Antonio Martínez Mendinueta, José Luis Jiménez Granados, y de la desaparición forzada agravada, siendo víctima un sujeto de nacionalidad extranjera. Departamento de Policía César permite informar sobre una persona capturada por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida. Se trata del señor Eider José Mendoza Jiménez, de 38 años de edad, alias Plinio, el cual estaba siendo requerido por autoridad competente y es capturado por parte de nuestro personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el municipio El Paso, corregimiento La Loma. Además, se le atribuye el delito de concierto para delinquir agravado, siendo víctima la seguridad pública, por lo cual el 29 de marzo del año 2016 se le dictó resolución de acusación. Por tal razón, el 7 de junio del 2016, la actuación procesal se remitió al citado juzgado para efectos de juicio. El capturado se encuentra privado de la libertad en la subestación de policía de la Loma de Calenturas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.